Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias por estar celebrando este momento histórico del primer año de la Fundación de la República Cristiana de Puerto Rico. Y en el primer año también se está juramentando nuevamente la ciudadanía puertorriqueña que se había suspendido desde 1996. El gobierno estatal, el llamado gobierno estatal, que es realmente una administración colonial, y el gobierno federal se olvidaron realmente de la necesidad de los puertorriqueños. Y nosotros hemos comenzado a trabajar para hacer realidad ese sueño de cada puertorriqueño de tener una casa digna y decente, de llevar un poco de comida a su casa y de poder mantener a su familia. El compañero Juan de Dios y yo hemos trabajado en varios momentos haciendo techos de personas que no tienen casa. La última que hicimos fue allá en el barrio Pollo 2 de Redding. Y también estuvimos llevando el mueble hace poco allá a Villanavarra. Y han sido una lucha constante porque el pueblo ha sido abandonado por su gobierno. Solamente las iglesias y personas particulares estamos trabajando realmente para ayudar a nuestro pueblo. Y lo queremos hacer dignamente y queremos llevar este trabajo a todas las áreas de Puerto Rico. Estamos trabajando en un puerto comunitario allí, al lado de la cancha Fuji Santori, que la nombramos precisamente hace unos meses, el 5 de mayo, con ayuda del compañero José López Sierra, que fue quien nos donó la pintura y las pancartas, o sea, los letreros que nos dieron en la cancha. Quiero empezar con el himno nacional revolucionario puertorriqueño, así que por favor, levantémonos para el partido de sonar esta nota de nuestro himno. Despierta puertorriqueño, te ha dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón, que no será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Surgió lo que era los caballeros, hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Eso viene desde la época de las cruzadas, donde estaban los hospitalarios, estaban los templarios y lo demás. Cuando Napoleón invade a Malta, hay un rompimiento y unos se van hacia Roma, y esos son los que se llaman hasta el día de hoy los caballeros de la Cruz de Malta. Otros se van a otros lugares, se van a Inglaterra, Australia, Estados Unidos, y la mayor parte de ellos se van a Rusia. Y bajo la protección de la Iglesia Rusa Ortodoxa, pues es que están los hospitalarios ortodoxos. A esos son los que yo tengo. A mí me hicieron caballero en la Catedral Católica Ortodoxa Rusa de Nueva York. Y de ahí pues hemos continuado con esa tradición. En años más recientes nosotros solicitamos que nos permitieran establecer una orden médica. Y nos dio el permiso y así fue que se fundó la Orden Sagrada Médica de los Caballeros de la Esperanza, la cual se fundó originalmente en Ecuador. Y luego se viene y se trae a otros lugares. Yo puedo decirle que nosotros tenemos sobre 3.000 personas afiliadas a esa obra. También estamos afiliados junto a la de San Lázaro de Malta, que en esa hay sobre 15.000.
hace la organización hospitalaria más grande en los Estados Unidos. Y nuestra Iglesia Católica Ortodoxa forma parte de ellos, al igual que ellos forman parte de nosotros. Recientemente vimos unas clínicas, yo traje 15 médicos de los Estados Unidos, José López estuvo presente, tomó video, y médicos que vinieron de Estados Unidos, de Canadá y de Curazao, y vimos una serie de clínicas. Ahora en octubre nuestra meta es traer 50. Lo más importante, obviamente, no lo que tú seas, ni lo que tú acabes de hacer. Por esa razón, nuestra orden médica, nuestra orden, solamente es un requisito para la persona enferma. Y es que tiene que aceptar y creer las enseñanzas de la comunidad. Mara fue la mujer más valiente que entró por primera vez y fue arrestada. Adelante, Mara. Gracias, Cuba, por esa palabra, ¿verdad? Mi nombre es Mara Clemente, ¿verdad? Para récord, soy nacida en Santurce, vivo en Loíza hace 10 años. Quiero nada más, ¿verdad? Humildemente corregir un poco al hermano Cuba en términos de ser la mujer más valiente. Somos muchas mujeres bien valientes y hay que mencionar a Mariposa Miriam, a la cual yo le sigo los pasos, bien de ser, que es mi comandante en este movimiento, y quiero que sepan también que no tengo ningún tipo de... En términos, o sea, si hay algún liderato, es lo que yo le llamo la caja de viento, con esta voz fue que nací, pero no tengo ningún tipo de influencia, ni injerencia, ni he sembrado un árbol en Playas para el Pueblo, ni solamente lo que es el agradecimiento de haberme disfrutado lo que sembraron otros. O sea, porque yo le estaba comentando a mi hijo esta mañana que, pues sí, él me estaba haciendo unas preguntas en términos de si me siento dolida o qué me molesta. Bueno, me molesta el hecho de que una mujer como yo, y somos muchas hermanas como yo, que tenemos cajas de viento que nos hemos hecho en nuestra vida, no tengamos literalmente ahora mismo un sitio donde pararnos en Puerto Rico, que es el lugar donde nacimos, o sea, literalmente. Porque ahora mismo poder tener el honor y el privilegio, la bendición, de que ustedes estén sentados ahí, yo estaba dispuesta a venir por dos personas. Y desde que el hermano Cuba nos dijo que había hecho esta actividad, pues nosotros entendemos que son actividades realmente que son neurálgicas para el país. Y a pesar de que todos nos sintamos que somos una sola persona y que es un imperio y que es la nación, ¿verdad? Conocemos que es la nación más poderosa del mundo. Si es que el poder lo vamos a seguir midiendo en armas y violencia, pues ellos son los ganadores. A pesar de eso, cualquier acción que nosotros tomemos, como el hermano Juan de Dios, con la casa que construye, cada martillazo que da, es una gota en un cubo que hace una gran diferencia. Como las actividades que hace el hermano con, ¿verdad?, con su organización, esas son muchas gotas en un cubo que hacen mucha diferencia. Como el hermano José López con su cámara, con su sacrificio, que no es lo mismo decir apretar el botón de play, sino que tiene que estar en el lugar para dar visibilidad a lo que está ocurriendo. Eso hace muchísima diferencia. Porque el hecho de que todos nos movamos aquí, sobre todo en Puerto Rico, es una guerra nada más la gasolina para llegar a ningún sitio. Nosotros pagamos la gasolina más cara de ningún estado. Aparte de que hemos sido los que más a soldados enviamos a la guerra, somos los que más caro pagamos todo y donde menos recibimos de vuelta nada. Entonces, en mi sentir, pues en cuanto a lo que es, ¿verdad?, Playas para el Pueblo, pues creo que se tradujo a lo que es un micro de lo que estamos sufriendo como pueblo. O sea, el atropello que nosotros sufrimos completamente ilegal es solamente un reflejo de lo que nosotros sufrimos como país. Nosotros como país estamos sufriendo un desplazamiento sin precedente. Esto le falta ahora mismo. Yo vengo del pueblo de Loíza, donde vivo allá hace 10 años. Yo les puedo decir que en 3 años Loíza ha cambiado del cielo a la tierra. Y que se sepa, ahora mismo los loiseños en Loíza no tenemos verdaderamente sitio donde estar que no sea literalmente a la orilla de las carreteras
o lo que nos queda, la punta de Playa Herrera, que es literalmente una punta de playa, porque prácticamente todas las playas de Loíza, como está ocurriendo con todo el país, están siendo privatizadas de una forma o de otra, y mayormente por corporaciones que no tributan aquí, debido a un andamiaje completamente ilegal. Y yo por eso, ¿verdad?, le reitero aquí agradecimiento al foro de poder a lo menos verbalizar esto, independientemente de que lleve una acción concreta, porque al paso que vamos en el país, es una pena que ni siquiera se esté hablando de esto. O sea, es como cuando uno tiene una casa, ¿verdad?, sucia, y entonces uno decide como que la casa está absolutamente sucia. Yo no soy mucho de limpiar casa, que me conoce. Soy flexible. Pero es como tener una casa absolutamente sucia y conformarse con limpiar ese cantito nada más, que es donde uno está. Y uno mira toda la casa sucia. Yo no puedo. Yo no puedo. Y no me precio de ser una persona limpia. Pero no entiendo cómo el puertorriqueño ya nos han llevado al hecho de que tenemos nuestro cuadrito, nuestras cuatro losetas bien. Porque es un privilegio el que pueda sacar 2 o 3 horas para hablar de la patria. Eso nosotros tenemos que darnos con piedras en el pecho. El que pueda sacarse 3 horas para irse a pariciar y gastarse 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos en cerveza, eso tiene que ser un privilegiado. Porque es que no tenemos ya de dónde sacarlo. O sea, yo en Loíza tengo historias de cuando María ya entró la consigna de que si quieres ayuda, ven a mí. Si quieres ayuda, ven a mí. ¿De cuándo? Una violación del derecho a la dignidad de saque. Y allá Penchi nos mandó la planta eléctrica entronizado, porque Penchi se amaneció en Guapa Radio y nos enganchó en la mañana y empezó a querer reportar que no habían muerto hasta que apareció uno. Y nos fueron a decir 4645 meses. ¿Cómo fue eso que estaba la gente bajo el barro? Jamás vamos a ver número de víctimas, porque esto fue genocida. Y decirnos a nosotros, si quieres ayuda, ven a mí. Yo tengo una loiseña que se quedó sin zapatos y fue con una chancleta de goma. Y las chancletas se le fueron de ajuste a llegar descalza a la alcaldía para que le regalaran unos zapatos a ver si le servían. Entonces multiplica el testimonio, el otro, cuando cerraron la gasolinera, cuando más la necesitábamos, crearon esa crisis, eso fue todo creado. Ahora mismo, para yo llegar aquí, tengo que atravesar después el túnel de Mirilla, metieron esos drones para que la gente a lo mejor esté con la calculadora multiplicando cuántos 500 por cuántos drones, en vez de ver que te crearon un andamiaje para que te estés peleando, porque hicieron un embudo allí innecesario absolutamente. Porque el país está vacío. Ya mismo esto va a sumar 50 más uno gringo va a sumar. Ya mismo. Y cuando eso venga, aquí va, no va a ser Nación Z, va a ser Nation Z. Y la salsa, cuando habíamos escuchado la Z sonando balada y al campero. Loíza estaba chatero. Loíza estaba chatero. Eso no es culpa de la alcaldesa. Porque Loíza, yo no puedo ya criticar nada que está ocurriendo allí, porque yo le estoy tirando a la alcaldesa, que es nuevo gobierno, porque ella es popular, pero Loíza era PNP. Si yo critico, estoy criticando a la alcaldesa. Es una censura. Loíza no tiene acceso a carreteras principales. Ustedes me perdonen que estoy devariando un poco, pero es que necesito que perdonen. Loíza no tiene acceso a carreteras principales. ¿Por qué? Porque es un pueblo negro. Y si nosotros no empezamos a hablar de la colonia como un asunto de racismo, desde los casos insulares para acá, que se le ve la costura de marca mayor, nosotros estamos haciendo un poema de la patria. Nosotros tenemos que empezar a hablar no rojo y azul, no, como usted dice. Nosotros tenemos que empezar a hablar blanco y negro. Y blanco y negro no solamente en raza, sino en papel blanco y negro. Ya es hora de que estén lloviendo las demandas aquí. Es distinto. El caño Martín Peña, ya es hora de que demande. Que no me dragas. ¿Ah? La ceniza, ya es hora de que estemos demandando. Playa para el pueblo, se nos fue la guagua, no te digo yo. No apareció un abogado en Puerto Rico para que radicara un interdicto a Playa para el pueblo. ¿Usted sabe lo que a mí me duele no haber estudiado leyes? Que eran 3 años 4. Eso sí que me lo dolí. Para que lo sepa. ¿Me entiende? Y es eso. Si usted le dice, oh, no pudiste con 5 cuerdas, ¿qué va a hacer con el país?
no le digo yo que se va uno para su casa. Pero no. ¿Por qué? Porque mientras nos lata sangre en esta vena, mientras nos hinque, hay que hacer. Porque somos mechas de fósforo. Y lo que brille, a lo que brille, a lo que sea. Porque como quiera, la hora nos va a llegar. Al cielo que usted se quiera ir o ninguno. En esta carne que estamos ahora. No ningún paraíso. Usted me perdona, pero yo no me adscribo al cristianismo. Porque si lo llevamos a la historia, a esclavitud, a su base y su zapata. Perdóneme, salud mental. Yo tengo 51 años, 3 nietos, 3 hijos. El mundo se acaba para todo el mundo cuando le queda 50 años. Ya está bueno de estar en poesías. Nosotros necesitamos de salud ahora, derechos humanos ahora. Y estoy muy de acuerdo en eso. Y tiene mi apoyo en eso. Porque humanos somos, independientemente de color, pero nosotros tenemos que ver que el sistema está dirigido para el colectivo borinqueño, visualizado como negro por el Congreso. Sea taíno, sea moro. No somos blancos. El censo de los Estados Unidos define blanco como white non-hispanic. Y eso no es de que hable inglés, porque yo lo marco. La muelita esta de acá que tengo medio flojita por aquí. Pero no somos blancos de su definición. No sigamos tratando de acomodarnos. Si nosotros estamos hablando de Estado soberano, nosotros tenemos que serlo. Y hay muchas, demasiado de muchas batallas, pero la buena noticia en mi ver, en mi percepción, por los pocos sitios que me he parado de mi corto despertar, porque yo vine a despertar el otro día, yo vengo de la milicia tratando de acomodarme y tratando de cumplir y tratando de ver qué más, qué menos negra puedo ser para acomodarme al sistema, porque me dijeron que había que el pelo amarrárselo para acá y jala, jala, jala. Ah, y aguantas el dolor de cabeza ahí porque para eso le pagan. Te quedas más blanca todavía. Traté 21 años. ¿Entiendes? Para entonces, ¿con qué mi? ¿Qué tengo yo para atrás? Ahora yo quiero ser yo. Ah, no, todavía no. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? No, porque yo no tengo pecado. Dice que la creación no tiene culpa de su creación, ¿verdad? Que nos nacimos así, así nos hizo Dios. Ah, pues mira, a mí, el Dios que crean aquí, es que me hizo, así me hizo. Y Betances hablaba de Puerto Rico para los puertorriqueños. Esos son consignas que yo no estoy escuchando. ¿Entiendes? En términos de los colectivos, yo tuve un acercamiento, ¿verdad? Que también quiero, ¿verdad? Que conste un poquito para el hermano López, que está haciendo una labor tremenda con descolonizacionpr.org. En términos de que le pregunté a ella el asunto de la ciudadanía borinqueña, me la encontré en la marcha de Monsanto allá en Mayagüez. Y le pregunto, ¿verdad?, que ellos entienden si la ciudadanía borinqueña tiene algún valor en términos de, ¿verdad?, en oposición a la estadounidense. Y ella me contesta, y eso lo tengo grabado en live, porque lo subimos también para que los que nos siguen en las páginas pues también lo tuvieran como evidencia, de que ella pues encuentra que la ciudadanía borinqueña es algo pues bueno de tenerlo, pero simbólico. Esto se lo traigo como un comentario a manera de provocación, no en el sentido de que los grupos pues no estemos, ¿verdad?, debatiendo, sino en la perspectiva de grupos que son líderes, a dónde estamos llevando a los demás. Entonces, ¿cuál es el discurso que viene haciendo falta? O sea, ¿cuál es la base? No estamos escuchando a estos colectivos, me disculpa, no estamos escuchando a estos colectivos hablar, por ejemplo, hasta Jones, que es de lo primero que hablamos aquí. Aquí no tuvimos problema en decir hasta Jones. No estamos ni siquiera escuchando a estos colectivos hablar anti-imperio. Estamos escuchando a estos colectivos hablar este Lili, esta Yulín, esta Lugaro. Mire, por favor. O sea, esto se supone que es Puerto Rico versus Puerto Rico o Puerto Rico versus USA. ¿A dónde fue que nosotros? Y esto, mire, esto en el andamiaje base, esta revolución de inteligencia y cómo se confunde con Interpro USA, brutal. Así fue que nos hicieron en Playas para el Pueblo, se nos metieron, nos dividieron, un chisme por acá, otro chisme por acá. Cuando vinimos a ver, cogieron a los más nobles, y los que más saben de letras, que son los primeros culpables, porque yo emplazo al Colegio de Abogados, con el caso de Albizu nada más.
O sea, aquí tenemos taller de más. Y la gran maldición de Puerto Rico, de Borinquen, es haberle dado la espalda al viso. Esa es el karma que nosotros, del gran Mesías, es al viso. Y estamos pagando haberle dado la espalda a él en todos los sentidos. Porque todo, el que pinta, pinte. El que haga poema, poema. El que cuento, cuento. El que leye, leye. ¿Y qué pasó? Todos nos quedamos aquí. Sí, vamos a hacer la asamblea de Estado constitucional, como que le llaman, ya ni me acuerdo el nombre. Otro día. Ya mañana. Oye, la el 2020 vamos a tumbarlo. Por favor, el Atallón dice que los partidos los eligen en el Congreso. Yo no me sé casi bien ese examen. Yo me acuerdo, yo no entiendo cómo con más líderes de más voz están hablando partidos políticos. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, cuando me dicen, ah, estás hablando de tal tema, ¿qué es la acción a seguir? Bueno, yo insisto que hay mucho bochinche que dar. Este bochinche hay que llevarlo a chisme, a nivel de la comaya. Así, oye, mira para allá, nosotros pagamos, ¿cuánto es que pagamos al año impuestos? 1,000 millones al año. No, no son 1,000 millones, son 900,000. Mira, mira para allá, al año. Y nosotros preocupamos por cocina. Y esto viene de más de 100 años. O sea, por eso te digo que estamos ya limpiando la casa, ese cuadrito ahí, el resto de la casa. ¿Me entiendes? Esto yo no me atrevo a escribirlo en Facebook. Pero nosotros estamos como la de barrio. ¿Me entiendes? Que está pendiente a uñas y pelo. Ay, no me insultes. ¿Me entiendes? Pero la casa, fabulosa. Lágrima. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, pues le agradezco nuevamente, ¿verdad? Espero con ansia loca a Rochelle, porque quiero ese encuentro y quiero mi selfie con Rochelle. Y quiero nada más, ¿verdad? El caballero quería hacer un comentario. ¿Quién fue la persona que le dijo que la ciudadanía? Esa fue la líder del Partido Independentista, María de Lourdes. María de Lourdes del Partido Independentista. Ese video lo tenemos grabado. En confianza, yo se lo envío porque eso lo grabamos, le hicimos una breve entrevista primero en términos de, ¿verdad?, cómo ella le parecía la marcha y que me hablara de Monsanto y todo eso. Y, ¿verdad?, yo estudié periodismo un tiempo y también pues conozco cómo trabaja el asunto de las preguntas y pues luego le lanzamos la pregunta en términos de la ciudadanía, que era realmente nuestra agenda, lo que queríamos tener su reacción, porque si es líder del Partido Independentista, pues entendemos que hay un asunto y como abogados que son en términos de una asignación a que nosotros no tenemos constitución en este país. Este país no está hecho. Este país no está hecho. Entonces tenemos gente que están en unas posiciones que son de preponderancia. ¿Ves? Porque yo estoy aquí. Aquí yo estoy. Haciendo así, mira, con una futurita. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. A mí no me es... Yo no me siento fatuo, no. Es productivo. Porque es mucho más productivo que lo que yo estaba haciendo ahorita, que era viendo películas. Mucho más productivo. Por eso se lo agradezco de corazón. Y todavía nos faltan otros compañeros aquí. Pero esos temas es necesario desmitificarlo y darle esa cortina como que de eso no se habla. O sea, aquí Walmart no paga contribuciones. Y nosotros tenemos récord de Walmart, por lo menos en América Latina, en eso es Walmart. En México es la Coca-Cola, el índice de mayor consumo de Coca-Cola, de obesidad infantil, es Coca-Cola. Y te toma 3 veces porciones de agua hacer una de refresco. Sin contar que la Coca-Cola es una empresa esclavista, que los derechos laborales no saben lo que es, que en México manda a los empleados que tienen que encargarse de sus camiones. ¿Me entiendes? En Puerto Rico también los empleados sufren otro poco por la violación de sus uniones obreras. ¿Por qué? Porque está basado en un sistema de leyes ilegal. Si nosotros no accionamos en un discurso en términos, por eso es que gran parte de mi
acercamiento con José, que gracias a él es que yo vine a conocer bien la mesa de Pupi. O sea que yo sé que en uno de los videos él se lamenta de haber conocido a Pupi tarde en su vida. Hay un video que José se lamenta de haberlo conocido tarde, porque de cuando Pupi llevaba la gesta. Pero sin embargo, él se acerca a Pupi tarde en su vida, y si no llega a ser por José, yo no conozco a Pupi. Así que José, en ese sentido, para mí Pupi era el comentarista deportivo. Sí, yo entendía que Pupi era un hombre brillante, pero en términos de su haber patrio, yo estaba completamente desconocida. Así que gracias a José López, los videos de descolonización pr.org, es que conozco a Pupi. Si me permite, para poder concluir, simplemente que agradecerle a él en ese sentido, y que gracias a esa gesta de Pupi, que fue una gesta soberana, entonces de ahí es que yo digo, pero si él hizo esto, que con 3.000 él molestó al Congreso, oye, quiere decir que por ahí nosotros tenemos una jinquita. ¿Por qué? Porque es un acto no violento. Es duplicable. Y el solo hecho de reclamarlo, aunque no se lo den, aunque le digan tal más cuanto, el solo hecho de reclamarlo es un botoncito. Es un botoncito de like. Oye, la gente está pidiendo ciudadanía, pero mira, porque los formularios en el Departamento de Estado están todavía. Claro que ahora las tranquillas son... yo les puedo decir que yo no cualifico de entrada, porque ya la tranquilla, eso es como decir, no, ¿quieres ser borinqueño? Paga. Ya lo pusieron así. Entonces creo que en ese sentido pues se puede explorar un detalle, porque tengo entendido que el licenciado Mari Brás, que también hizo lo propio en términos de reclamar su ciudadanía, él tomó entonces la ruta de reclamarlo por derecho propio, porque yo lo reclamo y ya. Y yo creo que ya en la situación del país que nos encontramos, me parece que la ruta, ¿verdad?, con mucho respeto a Santori, que él quiso hacerlo por la línea para que constara en el Congreso, bla, 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 eso está fabuloso. Pero en términos de que sea duplicable, a tenor con la situación económica que todos sabemos que tenemos, pues creo que me parece que podemos promover mejor la ruta de don Juan Mari Brás, en términos de que las personas lo proclamen de su ser, porque me parece que el solo pronunciamiento individual, o sea, cuando nosotros nos arrestaron en Playas para el Pueblo, nosotros somos literalmente cuatro gatos, Cuba estaba allí. ¿Y cómo es que ellos hacen una movilización de prácticamente legiones de policía? Porque yo nunca había visto tantos policías allí en el bosque costero. Simplemente por prácticamente 5 o 6 personas que eran los que estábamos allí. O sea, ¿cuánta influencia puede tener el acto de una sola persona en un sistema? Simplemente porque el sistema está contando con que ninguno haga nada. Y lo más fácil es nadie hacer nada. Por eso es que entiendo que este momento es significativo. Esta locución, con la manera en que canalizamos nuestra frustración con el ocurrir de Playas para el Pueblo, y esperamos que sea el inicio de otro proyecto en términos de carácter infantil, porque nos parece que pues nosotros no vamos a ver la libertad de Puerto Rico, por lo menos yo estoy, verdad, no quiero llamarme pesimista, pero estoy clara de que por lo menos en mi piel no la voy a ver, pero el hecho de que existe una derrota no implica la claudicación de unos principios. Uno se ampara en los principios que uno tiene, pierdo gana, esos son sus principios, y creo que en eso pues somos ganadores. El licenciado Juan Mari Brás decía que el que lucha por su libertad ya vive en ella. Y yo estoy en eso yo me agarro. Así que quiero nada más compartirle un preliminar. Nosotros tomamos unos cursitos de, como les dije, yo soy periodista, pero tomamos unos cursitos de caricatura con el gran Arturo Yepes. Y nos atrevimos a hacer unos dibujitos. Queremos compartirlo aquí con la gente de descolonizacionpr.org. Y tenemos un próximo proyecto, un proyecto infantil, y se va a llamar Había una vez una playa en un bosque. Y esperamos que sea, ¿verdad? Queremos compartirle parte de los dibujos. Aquí tienen Arizo. Así que me ha servido, ¿verdad?, de una terapia a mi carácter personal. Invito a todos aquellos que seamos, ¿verdad?, escritores, que tengamos alguna línea, que tengamos algún tipo de línea. Y Rambo, ¿verdad?, el perrito. Así que, ¿verdad?, dentro de todo lo amargo, ¿verdad?, pues todavía pues esperamos dejar algo permanente para la comunidad. Aquí les comparto otro dibujito.
Esta es Mariposa Miriam, mi comandante. Ella ya se lo mostré, ya lo aprobó, así que por eso se lo puedo mostrar a ustedes. Y ahí abajo le dice Mariposa la Buena con su banderita. Y así esperamos pues recolectar, ¿verdad?, estampas, no solamente, ¿verdad?, algunas alegres, otras un poquito, ¿verdad?, en términos de documentar qué fue lo que pasó allí, para que los niños entiendan que ellos también tienen derecho a la tierra. Esto es una representación del día que me arrestaron. Obviamente esta fue la primera caricatura que hice, porque eso trabaja así. Y aquí abajo tenemos a Mariposa, que yo no le puse el nombre porque como la dibujé tan así, parece que le salen los brazos por acá. Pues le dibujé nada más que las maripositas alrededor. Y ella dice que no, ¿me entiendes? Y así es una también una provocación a que así mismo pues lo canalicemos, ¿verdad? Aquí tenemos cuando arrestaron a Palanca, que dice 5,000 de fianza por defender un árbol, un bosque. Y entonces abajo tenemos huyendo los caribás que también anidaban allí, visibilizando las criaturas que también fueron desahuciadas, fueron las primeras desahuciadas, como las más de 30 especies de aves silvestres. Y creo que estos son los temas que deben de, ¿verdad?, competir con el reclutamiento militar que está ocurriendo en las escuelas para que de alguna manera exista una conciencia de país. Aquí tenemos a Palanca en la Vista. Esto es un dibujo prospectivo, porque si se fijan dice 8 de agosto 2019, así que estoy ya visualizando. El juez le dice, un árbol tiene derechos. Y el juez le contesta, dinero primero. ¿Me entienden? Y ahí tiene el Tribunal de Injusticia, obviamente, y esperamos pues que sea, ¿verdad?, en términos generales, del agrado de, acá tienen otra imagen con Rambo, que era el guardabosque por excelencia en Playas para el Pueblo, ¿verdad? Y nada, en ese sentido pues queremos, ¿verdad?, y agradecerles nuevamente. Tenemos también el proyectito de la revista La Cacica Cimarrona, que esta es su novena edición. Este proyectito lo estamos deteniendo temporariamente, pues para dar cabida a lo que es los proyectos de niños, ¿verdad? Porque estamos todos presupuestos limitados, pero pues son maneras en que podemos, ¿verdad?, arriesgarnos, como hace el compañero José López, como hace Cuba, con toda esa labor comunitaria, rehabilitación de inmuebles, infraestructura para la comunidad. Quiero felicitarlos, ¿verdad?, por hacer estas actividades y esperamos que en este sentido entendemos que ustedes han hecho múltiples actividades. Quiero enviarle también un saludo al profesor Nelson Rochet. Estoy contando los días para sentarme a tomar notas en directo, a pesar de que lo he escuchado en varias ocasiones y entiendo que su discurso también es necesario y vital para los colectivos. Con esto yo, ¿verdad?, me voy a despedir y voy a quedar por aquí. Si tienen algún otro comentario, alguna cosa, yo en términos generales pues simplemente entiendo que estos discursos se tienen que dar más también acercándonos a la juventud y buscar la manera en, ¿verdad? El otro día tiraron y que al piso maquillado, ¿se acuerdan? Qué desagradable les quedó eso, y que ponerle blush y colorete al piso. Pero de la misma manera que se atrevieron a hacer eso, pues a veces pues maquillar nosotros nuestras presentaciones un poquito, y a lo mejor después nos inventamos alguna música con alguna guitarrita o algo, nos traemos algún trío o algo y seguimos dándole para atraer a otro tipo de público. Así que le agradezco muchísimo. Mara Clemente López, Eloísa, y tienen una hermana borinqueña y puertorriqueña allá. Así que yo, como cristiano, comencé a ayudar a las personas y un día, bajando de un panda, había sobrado comida y la llevábamos para comer después a lo que había nevera en la habitación, y ya veo a aquel allí ambulante que me dice, deme algo si puede, estaba gritando, deme algo si puede, señor, para comerme algo. Y yo extendí la mano y le di la comida que llevaba, y le dimos el refresco y la comida, o sea, y él me quería besar las manos de emoción, me decía, God bless you, my friend, God bless you, my friend. Y yo fui y pagué $3.50 por un café a una persona en una cantina rodante. Cuando ese hombre tomó ese café, ese hombre lloraba porque se calentó, y él me dijo, tú me has salvado la vida. Hermano, me llenaste el estómago y me calentaste. ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo, nada, darle gracias a Dios de que fue tan importante este momento y que te puedo ayudar. Me dio un abrazo
afectaba, pero a mí no me importó. Era un ser humano igual que yo. Y lo hice para la gloria de Dios. Ahora quiero llamar a Ramón Díaz, uno de los patriotas que fue al Congreso de los Estados Unidos. Ramón, levántate. Háblale, mi padre. El sistema ataca y pone, mete desesperanza. En Puerto Rico es una realidad. Aquí siempre ha habido resistencia en este país. Los puertorriqueños siempre hemos resistido en colonia. Entonces, miramos a la falla y no miramos a lo que hemos hecho. En realidad, Puerto Rico, uno de los serios problemas que tenemos es que las organizaciones empezamos a atacar una a otra. La lucha del puertorriqueño contra el imperio. Y lo importante es estar en la lucha. Lo demás es perder el tiempo. La lucha es lo importante para liberar esta nación. Yo estoy viejo, yo tengo. Yo en este. En el día 22 de este mes yo cumplo 83 años. Porque compañeros, nosotros no podemos estar tirándonos los puertorriqueños unos contra otros. Ah, uno contra otro. Lo importante es luchar siempre. ¿Ah? Porque a la larga solamente triunfan los que luchan. Los que no luchan no van a triunfar. Que hay obstáculos en el camino, claro que lo van a ver. Pero lo importante es que vencerlos. Vencerlos. Y esas boberías y sanganerías que existen entre las organizaciones, con eso hay que acabar. Porque a veces nosotros luchamos por las condenadas organizaciones. Mira, lucho por Puerto Rico y que las organizaciones se vayan para la porra. ¿Ah? Es bien esperanzador ver que los que citaron para allí fue gente a través de las redes sociales. Y cuando yo miro, si no había ni un solo líder, ni un solo líder de las organizaciones patrióticas en este país. O sea que el pueblo es más importante que ese liderazgo, que en última instancia está presente cuando tiene que ir a pararse al frente y decir cuatro bandalanerías para que lo aplaudan. ¿Ah? El movimiento se demuestra andando. El movimiento se demuestra andando. Y lo más importante es luchar. Y luchar por Puerto Rico, no luchar por la organización. Yo voy a todos los actos que favorecen a Puerto Rico. Yo también. ¿Ah? Y allí está el compañero Javi Suárez. Cuando hubo la oportunidad de meternos en el Congreso, me lo mucho para el Congreso, pues para el Congreso que nos vamos. Nos metemos allí. Y fuimos presos allí también. ¿Ah? Y el primer grupo que se metió en Vieques, yo estuve en ese primer grupo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos luchando por nuestro país. Y lo importante es la lucha, mantenerse luchando. Todas esas cosas que aparentemente nos detienen y a veces hasta nos gustan, no. Siga para adelante luchando. Porque a la larga, yo estoy bien seguro, Puerto Rico va a ser libre y soberano por la lucha de su pueblo. Así es. Lo que pasa es que a veces menospreciamos nuestro trabajo, ¿ah? Y no confiamos en el país, ¿ah? Porque si no ganan los populares, ganan los PNP. ¡Embuste! En este país, en este momento, usted ve banderas de Puerto Rico en todos lados. Y antes que la tenían, lo metían preso. Miren qué salto hemos dado. Y en esta tormenta que pasó, este pueblo se refugió en su nacionalidad y aparecían banderas de Puerto Rico por todos lados y de todos tamaños. Lo mismo en un camión grande que en una bicicleta. Y esas son nuestras realidades. Pero a veces estamos entretenidos mirando sanganerías y boberías y no vemos lo sustancial. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Y nos complacemos en sacarnos las cosas negativas y no vemos lo positivo que está pasando en el país. Al imperio no se le puede dejar que descanse. Pasaron 50 y pico de años
entre el acto de nuestros hermanos nacionalistas y el acto de nosotros. Lo único diferente fue que nuestros hermanos fueron con una música diferente. Era una música que sonaba bum, 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 bum. Nosotros lo que cantábamos, porque yo lo que hacía era corito. Cogimos un poema de Juan Antonio Tarejel, a una homín, y una estrofa para cantarla Chavela, que es un bozarrón, Luis Enrique Romero y Tony Mapelli. Quiero decirle en este momento que nuestra hermanita Eugenia murió hace por 3 semanas, le dio un infarto a los 3 y medio, llevaron a centro médico y ya llegó. Después que se vean las cosas moviéndose, usted verá que va a haber más gente queriendo participar. Tanto de aquí como de allá. Muchas gracias y nos vemos en la dinámica. El área de la conservación a las tortugas marinas, la tortuga que usualmente se conoce como el tinglar, y pues, hace 7 años, gracias a un compañero que había allí en el campamento, el Rico, pues yo tengo una certificación de voluntario con recursos naturales y pues me dediqué a ayudar en la conservación de esa especie. Allí en esa área playera hay que hacer mucho trabajo, porque esa área playera está bien, 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 bien mala, bien mala, en malas condiciones. Básicamente, un par de años más nos vamos a quedar sin playa, porque la erosión, el mar muerto a veces es acelerada, la gente depositando basura de forma indiscriminada, eso es una cosa que da peor. Estados Unidos tiene 25 poderes sobre Puerto Rico y nos enseña que entre esos primeros poderes están los medios de comunicación. Los medios de comunicación, entiéndase los titulares, entiéndase los memes, entiéndase las discusiones de radio, entiéndase los programas mañaneros, cualquier tipo de discusión, ¿verdad?, que no sea la prensa alterna que tenemos por iniciativa propia, ¿verdad?, que todavía está en veremos, porque todavía tenemos núcleos de prensa alterna que ya están colonizados, por cuanto uno se tiene que financiar de alguna forma. Y muchos de los que son llamados prensa alterna hoy ya están absorbidos también por este sistema colonial, en términos de que la colonia es un sistema económico muy difícil. Y en este sentido, pues solamente, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, alertarlos como movimiento de conciencia que somos, en el sentido general que seamos, que si esos medios que están regidos por el imperio nos están llevando a una discusión de país que está hablando de dejar sin cabeza el gobierno colonial que tengamos de turno, mucho ojo con el resultado de esas emociones, porque todos estamos sedientos de justicia ahora. Pero el gran Albizu nos hizo la pregunta máxima: ¿yanquis o puertorriqueños? Porque Ricky Rosselló, todos merecen que lo guinden de la pata. En eso estamos de acuerdo. Si eso no es, eso no estamos discutiendo. Yo no estoy defendiendo aquí a Ricky Rosselló si las elecciones son ilegales. Somos un fenómeno colectivo que está insistiendo en que la colonia tiene madera de opción política ninguna, porque estamos colonizados a través de esos titulares. Esos memes de Facebook son profesionales. Son hechos por agencia de publicidad, son pagados, están hechos para que lleguemos a la conclusión de que los yanquis pueden ser lo que sea, pero este local, hermano mío, es el primero que yo tengo que coger. Y ojo, la marioneta o el titiritero,
porque llevamos más de 60 años, más de 60 años, los movimientos separatistas, y estamos hablando de no irnos contra el hermano, y estamos instando a un residenciamiento. Mucho ojo con eso, porque lo que viene detrás, que tiene que ser una solución inmediata y rápida, no va a ser puertorriqueña ni boricua, va a ser yanqui militarizada, y ya lo establecieron con el COE en María. Ricky no cerró el COE, Ricky no tuvo injerencia en los furgones, nuestro gobierno local no tiene injerencia sobre el transporte de suministro. Entonces no entiendo cómo todavía vamos a llegar a conclusiones que son COINTELPRO. No podemos sucumbir al discurso que resulta en puertorriqueño versus puertorriqueño, sea puertorriqueño que sea, porque te insisto, merece que lo cuelguen, no de cabeza, para que no muera rápido, de los pies, para que se lo cubra los mocos, así que lo ahoguen. Pero no es el primer culpable, no es el que más ha robado. No hay salario de robarse en Puerto Rico. Y mira que los titulares nos han inundado con salario, que aquel se llevó, que el otro se llevó, que el TRI que no pagó, que esto que el otro, que se equivale al acta, yo 900 mil millones al año por más de 100 años. Y no entiendo por qué no estamos en estamos hablando de un discurso unitario. Nosotros no podemos tener un discurso unitario que ampare el partidismo. Nosotros tenemos que tener mucho ojo, porque en aras de una solución rápida, cuando Carmen Jovet, yo estudiaba en la elemental hace un poquito de bururú, yo creo que tengo menos bururú, tiene menos bururú. Estamos compitiendo de esto. Pero Carmen Jovet hablaba de que las escuelas, que si abríamos más escuelas, el problema de criminalidad se iba a resolver en 20 años. Ella decía, para los tiempos en que ella no estaba colonizada, para los tiempos en que Carmen Jovet también estaba con caje pecho, a lo mejor a mí me llega la colonia de aquí a 30 años, aprovechense ahora, porque eso es así. Y en aquel tiempo, cuando ella dijo que en 20 años, los políticos que dijeron, ay bendito, ¿quién quiere soluciones en 20 años? Nosotros queremos soluciones ahora. Y la callaron. Con el discurso de que hacía falta más escuelas. ¿Y por dónde nosotros vamos ahora con las escuelas? En vagones. Eso no es Ricky Rosselló. Eso no es Agapito. Es más, mismo Muñoz Marín fue una marioneta. Si el que conoce un poquito de historia sabe que eso era un títere que lo estaban jalando así. Habla aquí, digo esto. Firma todo, digo esto. El video de YouTube explicando el Estado Libre Asociado. Eso es Cantinflas, su décima potencia, lo máximo. Y no me culpen a la marihuana de por qué cómo firmaron el actallón de que se te estaban fumando, porque eso no puede haber sido marihuana, tiene que haber sido pepa. Había una versión beta de Percocet en aquella época para que nosotros firmáramos el actallón. Y yo no entiendo cómo es que todavía nosotros seguimos devariando en términos. Ahora, si tú me dices a mí que quitamos a Ricky Rosselló y nosotros no vamos a obrar tanto en Puerto Jalandio, no te digo yo que quitemos a Ricky Rosselló, quitamos el perro, que sea el mármol del Capitolio, las estatuas y todo. Y ya resolvimos el estatus, ya nosotros resolvimos. Los problemas de salud que nosotros tenemos ahora mismo se los debemos a la colonia. Porque el supermercado puede decir comprarle al de aquí, pero ¿a quién le está comprando el supermercado? A la Crowley, a la Higher, a la Sistan. ¿Y qué es eso? Puertos. A nosotros no llegan los suministros de María. Llegó más Coca-Cola que agua. ¿Por dónde llegó? Puertos. Hay que comprar una cámara y comprar el celular. Lo pagamos a tanto más cuánto del otro, más el IVU, más el otro. Más, yo creo que pagamos un impuesto que dice quién te manda a comprar. Nosotros pagamos ese impuesto. ¿Puerto? Nosotros no producimos aquí. Ya nosotros apenas ni la cerveza se hace aquí, se envasa, cuidado. Entonces son asuntos mayoritarios en términos de lo que es una infraestructura de hacer un país. Y no, y veo, me preocupa, me da miedo que estemos bailando al son que el titular nos está tirando en términos de que obviamente se cae de la mata, que el gobernador hay que sacarlo porque el gobernador no sirve, porque el gobernador esto se dejó la barba porque ellos mismos se lo dijeron.
O sea, este es el asunto de que si a mí usted me paga por hacer algo y yo me gano 50 pesos el día y miro alrededor y el otro me da 10. Ah, pues por 50 pesos, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer algo. Dispárate en el pie chiquito. ¿Tú quieres ese trabajo o se lo doy al otro? Ay, Dios mío, yo tengo 3 hijos, yo tengo pensiones, yo tengo esto. ¿En cuál pie me disparo? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el que tú quieras de los dos. Esa es la colonia. Esa es nuestra democracia. ¿En qué pie te disparas? Entonces, cuando tenemos estos grupos, por favor, no tiraera, es un sistema de gobierno. Si nosotros vamos a seguir instigando o promoviendo o educando el sentido de alternativas políticas dentro de un sistema que se ampara en el imperio, que me diga el profesor, si nosotros estamos corriendo la ruta correcta, porque es que un triángulo no cabe en un cuadrado. Cuando el sistema electoral se ampara en el acta de 1917, que está corriendo vigente, yo no sé de leyes, yo leo de izquierda a derecha, más nada. Y el acta dice que los americanos van a pagar en algún tiempo indeterminado en el futuro y los boricueños van a pagar ahora. ¿Y cuándo Estados Unidos ha pagado? ¿Y qué fue el taxation without representation si eso no fue su consigna de decir hasta aquí nosotros llegamos con ustedes? Y nosotros hemos aguantado taxation without representation, nosotros hemos aguantado quítame seguro social, nosotros hemos aguantado somos los más que damos carne de cañón y los menos que recibimos beneficios. Nosotros hemos aguantado, nuestros jóvenes no tienen oportunidades en términos de escolaridad, ni oportunidades de trabajo, ni oportunidades de sembrar, ni oportunidades de irse a la playa. Ni tampoco para fumar marihuana. Tienes que pagar nomás cuánto cannabis medicinal para que tú, porque tienes que tener dinero para ser persona. Eso es lo que se convirtió en la colonia. Entonces, es un asunto personal. Es un asunto personal, de un reconocimiento personal de lo que nosotros somos como boriqueños, que por ahí que viene mi pega con Don Fufi en términos de el pasaporte boriqueño. Es una formalidad de mi relación, de que yo me relaciono de... Ahora me he contactado con otros maestros que también me están educando en el sentido de proclamar una soberanía como tal en términos de ser habitantes originales de Borinque. Y creo que también es una postura muy válida, mucho más inclusiva, en términos de unas declaraciones de que nosotros simplemente lo que estamos diciendo es, disculpa un momento, no sé con qué leyes tú vienes, pero yo nací aquí y tú no. Así que no entiendo cómo es que tú me vienes a imponer leyes a mí. Pero si eso, nosotros estamos hablando de ir a la diáspora y todo eso, y por favor le reconozco a la diáspora, si no es por la diáspora, muchas cosas de lo que nosotros estamos haciendo, inclusive en Playa Pálpulo, nosotros no nos hubiésemos enterado, porque la diáspora allá muchas cosas tenían cosas y nos estaban tirando, así que un abrazo a la diáspora. Y la diáspora es borinqueña en donde quiera que se pare, porque la identidad del puertorriqueño no sería una coordenada. Hasta en la luna. Nosotros somos puertorriqueños, yo tengo mi hijo en Okinawa, mi hijo es puertorriqueño, pues un borinqueño. Porque entonces, en primer lugar, me estás diciendo que o es el hambre o la libertad. Y yo como quiera me voy a morir. Aunque coma, me voy a morir. So, estamos trabajando por esa parte. Entonces, por el otro lado, si eres el Estado Soberano Nacional y tú no quieres pelear las cadenas que te amarran en todas tus costas, ¿de qué estamos hablando? Entonces tengo al otro diciéndome que la ciudadanía borinqueña es simbólica. ¿De qué estamos hablando? O sea, nosotros tenemos que realmente atemperar un discurso, elevar un discurso. Por eso es que estoy honrada de estar ante la presencia de ustedes, porque entiendo que no quedamos voces en el país, que estemos inmunes en un sentido a estos tirabuzones que nos tiran, porque realmente, claro que sí, que se lo merece, se lo insisto. No digo que lo merece, pero sí. Pero ¿quién fue primero? ¿Quién fue primero? 1898, y desde antes nos vienen mirando. Desde cuando se metieron a Cuba, nos vienen mirando todo el litoral. Desde que dijeron destino manifiesto, yo creo que el primero que estaban mirando era Puerto Rico. Este país, esta tierra está esclava. Este país está esclavo. Y está esclavo porque a través de una relación colonial de superior a inferior, a través de una relación que no puede sino calificarse de amo y esclavo, los Estados Unidos de América
que invadieron esta isla el 25 de julio del 1898, cogieron a la entonces metrópoli imperial nuestra a España, y en las negociaciones de paz sobre el Tratado de París, el Quai d'Orsay, allá en París, negociaciones que finalizaron el 10 de diciembre del 98, se inventaron un esquema legal internacional para definir al pueblo de Puerto Rico como un pueblo esclavo. El Tratado de París, el artículo 9, Romano 9, segundo párrafo, le hace: el estatus o condición política y los derechos civiles de los nativos cedidos por España a Estados Unidos serán determinados por el Congreso. Mi gente, los Estados Unidos le torcieron el brazo a nuestra entonces madre patria, a nuestra entonces metrópoli imperial, compañero. Ajá. Cuando dije madre patria, tengo que recordar que nosotros somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos de gente de todos los pueblos de España. Tenemos costumbres españolas, tradiciones españolas, tenemos buenas y malas costumbres también españolas, comidas españolas y otra, una religión nacional que es la católica, no es la mía, pero es una religión nacional también de España, y la lengua es la lengua castellana, con los particulares deliciosos y sabrosos giros que ha adquirido en esta vieja caribeña de Puerto Rico, nuestra amada boriquén. Y hay que mencionar que bajo España, en el estatuto autonómico, a este país se le reconocieron una serie de derechos. Se nos concedieron 3 senadores al Senado del Reino de España, 16 diputados a las Cortes Españolas. El discrimen electoral en que se nos trataba como españoles de tercera clase, pues fue superado. Si usted era un elector español en España, pagaba 5 pesos por votar en España. Si usted era un ciudadano español residente en la hermana tierra del querido José Luis, usted pagaba 10 pesos por ser elector en Cuba. Y si era ciudadano súbdito español en Puerto Rico, usted pagaba 15 pesos. A eso lo llamó nuestro prócer y patriota Salvador Brau el triple discrimen, el ser ciudadano de tercera clase. A Dios gracias, ese discrimen se eliminó poco antes de la vigencia de la Carta Autonómica, y de esa manera Puerto Rico recibió el reconocimiento de ser una provincia autónoma española, en que las manifestaciones más ostensibles del colonialismo español quedaron superadas por el Estatuto Autonómico. En eso llegan los Estados Unidos, invaden la isla, se apoderan de Puerto Rico en concepto de presa de guerra, de botín de guerra. Y eso no lo dije yo, está en un documento del Departamento de Estado de la División de Análisis Histórico del U.S. Department of State. La página 3 dice: "We acquired Puerto Rico as a war prize." Burócratas del Departamento de Estado de Estados Unidos confesaron que nos habían adquirido como una presa de guerra, como un botín de guerra. Oigan, y los Estados Unidos, miren lo que hicieron, a través del artículo 9 del Tratado de París, nos definieron como esclavos en ese texto que lee: el estatus o condición política y los derechos civiles de los nativos cedidos por España a Estados Unidos serán determinados por el Congreso. Mi gente, ¿de dónde venía ese texto? ¿Alguien sabe?
de esa icónica decisión, el caso clave del derecho esclavista de la nación americana, que describía cuáles eran los derechos de los esclavos negros. Número uno, los negros no tienen derecho, que los blancos tengan que respetar una atrocidad. Aquellos que descienden de esclavos negros, traídos en barcos holandeses a Estados Unidos, no podrán tener los mismos derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos blancos. Tercero, el estatus o condición política y los derechos civiles de los negros serán determinados por los blancos. Ese texto racista, la delegación diplomática americana en París los metió en el artículo 9, segundo párrafo, cuya lectura es así: el estatus o condición política y los derechos civiles de los nativos cedidos por España a Estados Unidos serán determinados por el Congreso. Y de esa manera, todo este pueblo, secuestrado por un acto de fuerza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque la verdad es que la invasión del 98 nos arrancó y desprendió del seno de la madre patria España, y en concepto de esclavo fuimos ingresados bajo la soberanía y bandera estadounidense. Pero entramos bajo la bandera y la soberanía americana sin tener la protección de la Constitución de Estados Unidos, que se nos negó y se nos ha negado hasta el día de hoy, hasta el mismísimo día de hoy, ¿saben? Se lo digo yo como abogado. Nunca se nos extendió la Constitución de Estados Unidos. Y esto, ¿qué quería decir? Casi nada. Cuando el Congreso va a legislar para esta tierra, esos poderes plenarios del Congreso, limitados en los territorios incorporados de esa nación, en el caso de la posesión colonial puertorriqueña, los poderes del Congreso son realmente plenarios, totales, absolutos, y pueden hacer con nosotros lo que realmente les venga gana. Y uno dice, pero bendito que hemos adelantado, porque en 1825 estábamos bajo los poderes omnívoros de los capitanes generales españoles. Hoy estamos bajo los poderes plenarios. Tremendo adelanto, ¿saben? Seguimos siendo esclavos, seguimos siendo una mercancía, objeto del comercio de los hombres, porque dijo el informe del Bush Presidential Task Force Report, el informe de Bush sobre el estatus nuestro, 22 de diciembre de 2005, página 6 a la 7. ¿Alguien sabe lo que dijo ese informe? Dice que somos territorio no incorporado. Pertenece a, pero no es parte de. Oigan. Que podemos ser negociados y cedidos a cualquier país del mundo. ¿Ah? Pero eso no debe extrañarle a nadie. Pues eso es lo que permite esa cosa que se llama ese maltratado, ese tratado de París. Es claro. Otra definición es aquel ser humano que no puede tomar decisiones fundamentales en su vida porque está bajo una relación de inferior a superior respecto de otro ser humano. Entonces no manda en su vida. Es un objeto, es una propiedad de otro ser humano que lo puede vender, ceder, negociar, alquilar y regalar. Si usted está en esa condición, usted es un esclavo. Y si usted pertenece a algún país que se encuentre en esa humillante situación, usted es parte de una nación, de un pueblo que está esclavo. Y si eso es así, eso tiene que acabar, eso tiene que cesar, eso es intolerable, eso es inaceptable, y hoy condenamos la condición de esclavitud de este pueblo, la nación puertorriqueña. Abajo la esclavitud.